Irina Baeva, enterada del presunto romance de Gabriel Soto y Cecilia Galeano y hasta fue a terapia. Quédate que te cuento todo el chismecito. Ahora, en una de sus últimas funciones de aventurera, la actriz rusa se dice muy agradecida con el público a pesar de todas las críticas que recibió y dice estar muy orgullosa de las casi 60 funciones que dio. Pero agárrense, que eso no es todo. Dijo que esto solo fue una probadita de la primera temporada y que al parecer Juan Osorio lanzaría la segunda el próximo año y que ella está más que puesta para continuar como protagonista porque el productor se ganó su corazón. ¡Ay, por favor, Irina! Si Juanito no creo que quiera tu corazoncito, sino más bien que le dieras a generar harto billete y quién sabe si te quiera considerar otra vez para la próxima temporada, pues se veía que el hombre ya no hallaba cómo terminar la primera sin salir tan mal parado. Pero bueno, volviendo al chisme, Irina dijo que a ella ya no le incumbe ni le interesa si Gabriel Soto y Cecilia Galeano tienen un presunto romance o no, que es cosa de ellos, que más bien está enfocada en otros asuntos y no tiene por qué andar hablando del tema, ya que al igual que Gabriel dice que está en su proceso de sanación después de tantos años de relación con Soto y que tiene yendo a terapia desde hace 2 años, lo que le ha servido mucho para sobrellevar la ruptura con el actor, lo que estaría confirmando que a lo mejor desde hace tiempo esa relación ya se venía tambaleando. Pero bueno, Irina le quiso componer que eso no tiene nada que ver y que toma terapia desde ese entonces por una cuestión personal. ¡Ay, será! Ahora falta ver que el próximo año Juan Osorio la vuelva a contratar como aventurera o ahora sí se anime a agarrar a una nueva actriz para que de plano la obra dure más de 3 meses, esos mismos meses que Irina decía que nos iba a pantallar, pues ya ven que ni se llegaron a cumplir, pero como ella dice, fue una aventurera diferente e inigualable y de eso nadie la desmiente, porque vaya que se distinguió de las demás y de qué manera. Soy Marisol Camacho con todo el chismecito del espectáculo.